Desde ACPT denuncian que en las últimas semanas han sido numerosos los vecinos que han contactado con ellos, bien a través de las redes sociales o acercándose al ayuntamiento, denunciando el estado general de sociedad palpable en el centro de la ciudad, que es más grave en barrios y pueblos de la periferia de Torla Vega. La acumulación de desperdicios en la vía pública sin que sean limpiados por nadie en semanas, la aparición de nuevos focos de acumulación de residuos en la vía pública que acaban generando vertederos ilegales, varios de ellos en Tanos, y la falta de mantenimiento de solares privados que están en desuso, están generando malos olores y presencia de roedores, con el riesgo para el contagio de enfermedades que ello supone en zonas del centro como Tanos y Barrio Covadonga. Desde ACPT manifiestan que no es de extrañar que esto ocurra con un responsable de Medio Ambiente como el concejal Pedro Carrera, que no necesita presentación ninguna dado que ya se pone en valor el mismo con su pasividad ante los problemas y sus erráticas e improvisadas actuaciones. ACPT añade que la sociedad generalizada de las plazas, calles y solares explica, además de por la no gestión de la concejalía del ramo, por su política de reducción de personal en los últimos años. Pues en los últimos años se han producido un reguero de jubilaciones que no se han cubierto y ello incide directamente en la capacidad y operatividad del servicio de limpieza. Desde CPT han trasladado al concejal de Medio Ambiente y en el marco de la Comisión de Medio Ambiente la necesidad urgente de que se proceda a limpiar en primer lugar los desechos acumulados en viales de propiedad municipal pues la Administración debe actuar de modo ejemplarizante, es decir, ocuparse de mantener sus propiedades limpias para posteriormente tener autoridad moral a la hora de exigir limpieza de los solares de titularidad privada. Por ello han puesto en su conocimiento el estado de varias parcelas propiedad de particulares que carecen de cuidado y mantenimiento y no dejan de acumular suciedad. Algunas denuncias por primera vez hace seis años sin que se haya puesto a remedio a estas situaciones con las consecuencias que ello tiene en relación a la imagen de los distintos barrios de la ciudad.